Muy buenas tardes, como presentaba nuestra divina Lobo Nuevo de la Barba Balada, vamos a vivir este partido de San Juan frente a la Vila, un partido trascendental para lo que sería el futuro de esta división de Honor B, Grupo Levante. Y aquí vamos a hacer los jugadores, tenemos a Raya, Segura, Bou, Tarrabuel, Rangel, Ocampo, Durán, Lartigao para San Juan, Pérez, Brazategui, Pla, Visiglia, Granel, Mayor y Serrano. Por el lado de la Vila, la Costa Delgado Ponce, Martínez de la Cruz, Villalba, Quintero, Davis, Quireli, Quirante, Jara, Pozzi, Tout, Agudo y González. El partido que vemos que, bueno, lo que se dice al final que es una final, ¿no? Ahí todos jugando al límite, las jugadas de principio, el placaje de ahora, la siguiente con un golpe de castigo y también los ensayos. Partido que, bueno, vamos a ver, bastante intenso sobre todo la primera parte. Sí, comenzaba ganando el equipo fuera de casa de la Vila con un golpe de Matías Jara, el número 11. Extraño que no haya pateado Juan Manuel Quirante, el goleador de la Vila, se hizo cargo el 11, no tuvo mucha efectividad. Vamos a verlo, Pela, ya aproximado al gol del equipo visitante de la Vila, Sancu, una vez, dos veces. No deja de avanzar en ningún momento. Y aquí lo que hablábamos, un error que veremos que comete la Vila y la moto que enciende. Exactamente, primera marca era del Pibe Rangel de varios Picangó y ahora la segunda de Paul Pla, uno de los tryman de esta división de Honor B, el número 11 del equipo del tricolor del oeste de Barcelona. Los 7 puntos más de Pichuqui de la Sartegui, dejaba el partido en este momento 12-3 para el equipo de Leo Pereira. Y aquí vemos una buena defensa de Ancubat, buen placajeador, recuperamos, alejamos del balón y una gran jugada de Paul Pla con este pase y Vincent finaliza también con muy buenas habilidades. Es como un programa de velocidad, ¿no? Una moto y una Ferrari. Son muy rápidos, digamos que los dos en cero coma son capaces de tomar decisiones correctas, al fin y al cabo, que es más que debe tomar cada jugador. Una precisa patada de Iñaki de la Sartegui cercana a la bandera. Sumaba 2 puntos más, dejaba 19-13 el tanteador para San Juan cuando se aproximaba al final de la primera parte. Y la Vila iba a empezar a encadenar algunas fases, iba a empezar a golpear la puerta del cielo hasta poder conseguirlo con una magia de Hernán Quirelli cerca de Lingol. Hay que ser arriesgado, hay que jugársela y a un metro de ensayo se la juega con un pequeño amago y ahí acaba. Es lo que decía Joan, o sea, al límite también es esto, ¿no? O sea, incluso lo que uno pruebe la magia de Quirelli, un pase perfecto para su número 6, Bruno Villalba, que dejaba ahora el partido 19-8, pegaba en el palo la transformación de Matías Jara y terminaba la primera parte. Segundos 40 minutos que iban a dejar poco el marcador, mucho trajín, pero nada, casi se iba a mover el electrónico. Bueno, son las dos, pudimos ver claramente dos maneras de encargar un partido, la primera donde hemos hablado, ¿no? Y se ha visto, jugando muy al límite en todos los aspectos del juego, y en la segunda, bueno, un partido de control. Un trabajo, defensa, luego lo hablará el pilar de San Juan, Gabriel Pugliese, que ingresó en la segunda parte, lo explicará un poco, que pura defensa, que era lo que se necesitaba. Un equipo como la Vila que tiene eso, ¿no? Al mínimo fallo te factura. Lo vemos en este ensayo, vemos que hay dos jugadores en el lado contrario de donde se hace el ensayo y dándose algunos manos y recuerdos. Y bueno, y así acaba el partido. Exactamente, final que deja a un San Juan mucho mejor parado de cara al futuro porque lo empata a puntos a la Vila, quedan un punto abajo del CAU ambos, el CAU puntero, pero San Juan con un partido menos y teniendo que recibir al CAU en casa, así que bastante mejor posicionado el equipo de Leo Pereira, pero no se pueden dormir porque son finales las que quedan. Y bueno, Leo Pereira hablábamos, ¿no?, que un entrenador que es segundo año que coge un sello, bueno, segundo equipo sello que coge, y que cada año disputando arriba, sí, cada más para arriba. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Gabriel Pugliese, bam bam, que estuvo con Jordi Rivas. Bueno, muy buenas tardes desde el campo de San Cugat, donde se acaba de disputar un partido interesante entre el San Cugat y la Vila, con un resultado positivo para San Cugat, 19-13. Estamos con Gabriel Pugliese, que ha vuelto, ya lleva varios partidos y hoy partidazo, Disfrutando, volviendo a jugar unas finales donde el corazón te va a mil, donde la adrenalina sube y realmente viviendo lo que es el rugby más bonito, que es este de jugar finales, de jugar
a cara o cruz, a todo o nada, a dejar la vida en la cancha. Genial. Pero es lo que comentábamos fuera de micro, ¿no? Que ya empiezan a llegar las finales, ¿no? De la liga. Sí, 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 empieza el final de año, empiezan las finales. Esta fue la primera de unas cuantas que, si Dios quiere, vamos a tener que vivir. Y nada, volviendo a vivir a mil esto de lo emocionante del rugby, la verdad. Hoy partido emocionante con la Vila. Una primera parte buena del Sancu, un buen ataque, rápido, rapidez en las manos, la velocidad de Poplá. Y la segunda defendiendo con Jabatos. Sí, sí, en realidad la consigna del partido era defender, defensa, defensa, defensa y más defensa. Y aprovechar las pelotas que tengamos y claro, tenemos esa arma letal que es Paul, que en cuanto empezamos a defender y los obligamos a cometer un error, en cuanto pescamos la pelota, la abrimos a nuestros tres cuartos y la verdad que pudimos definir y gracias a Dios ganamos el partido, se nos dio todo. Bueno, pues esas son las palabras de Gaby, conocido como Bam Bam. Le vamos a dejar que se vaya a descansar y a disfrutar de este tercer tiempo. Muchas gracias, muchachos. Gracias por seguirnos siempre, por estar apoyándonos, ¿eh?, en las buenas y las malas. Muchas gracias.